Hola chicos, yo sé que es miércoles y supuestamente este vlog debería de estar arriba desde ayer, que fue martes, obvio. Pero la verdad es que esto es un formato muy nuevo para mí, entonces espero que les guste esta nueva idea de que los martes sea como martes de vlog, pero no en mi casa, sino como en varias locaciones y que me sigan un poquito en mi día a día y vean lo que hago, a dónde voy, con quién me junto. Dime con quién andas y te diré quién eres. Así que empecemos con este video. Hola chicos, ¿cómo están? Estoy haciendo un nuevo formato de video que es vlog. ¡Yay! Y bueno, el día de hoy me llegaron unas cosas que quiero mostrarles. Las pedí hace como un mes, y si no es que mes y medio. Y son estos. Les voy a enseñar. Son estos lentes de contacto de una marca italiana que se llama Ador o Adore. No sé cómo se pronuncie. Y vienen así. De hecho, está súper bonita la cajita. Estos son un par. Y ese es otro par que me gustó bastante la presentación de la cajita. Y adentro vienen los lentes de contacto. La verdad es que hace mucho que yo no utilizo lentes de contacto y no sé qué tan cómoda me voy a sentir, pero nada más quiero como, no sé, para algunos cambios de look de repente. Pero sí, entonces voy a probarlos y regreso con ustedes. ¿Qué haces, babe? Estamos teniendo un excelente rato, excelente comida, excelente compañía. Éxito, éxito. Traigan su luz. Oye, y sus ¿estás? Cigarros. Ay, aquí ganando como siempre. Qué tontito. Estamos en las oficinas de Benefit. Y estoy aquí con babies. Baby 1. Baby 1. Baby 2. Y baby 3. Tuvimos una junta de cosas mágicas, pero no les podemos decir. Amo ponerme como aquí. Como que no, la que no quiere salir en el video porque está como aquí. Como acosado. Como la que le respiraba a Helga en el cuello, así de. Y Claudia regresó de Canadá. ¡Holi! ¿Cómo te fue en Canadá? Muy bien, amigo. Vi que tuviste un perrito muy bonito. Claro que sí, amiguita. Oh my god. Hola, Lilia. Bien que está aquí. Adivinen cuánto mide. 1,97. Es rubia. Mide, natural. Mide. Solo me pinto las raíces. Jordana mide 2,10 metros. Rubia natural. Le encantan los largos paseos por la playa y su color favorito es el turquesa. Estamos en el coche de Cloqui. ¡Hola! Vamos camino a la oficina de Vico. Vamos a mi oficina. Porque Cloqui es súper linda y nos va a dar Rite, Raid, como le quieran llamar. Está Roshana, Shoshana. Hey, Shoshane. Yo estoy, soy una piltrafa hoy. Pero. ¿Qué es piltrafa? Como un desperdicio humano. Vamos a cancelar. ¿Cómo te fue en Canadá, Cloqui? Bien, estoy feliz como lombriz. Ay, qué padre. Y tú ya casi te vas. Ya me voy. Espero conseguirme un nombre y un perrito como tú. Urge. Urge nombre. O varias. Ah. Claudia. Me. Fuerte. Quiero una piñata, no sé. ¿Puedo enseñar mi? Claro, pero eso no toques.
Es de burritos. Son piñatas. Yo siempre quería una piñata de esas. Siempre quería una piñata así. La típica piñata. Cuando yo pienso en México, pienso en esa piñata. Esa piñata no existe en México. O sea, exacto, pero. Sí, como, literal no existe. Yo no lo como, he visto, pero estadounidense. Sí, como la típica piñata Mextex, ¿sabes? O sea, como pero. El 5 de mayo. Sí, quiero. Sí, como el 5 de mayo. Y una vez la vi en una tienda, pero no la pude comprar porque no traía efectivo, no vas a aceptar efectivo. Y regresé al otro día y ya no estaba. No. Y me arrepentí un buen porque quiero una de esas como para mi casa. La así. Más solicitada. Súper bonita, ¿no? La piñata más. Es de que no la rompería, ni siquiera. Y ya, pero bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este nuevo formato de videos que voy a estar implementando para mi canal. Y no sé, es como más. Platicar con ustedes, como en los viejos tiempos, una cámara en mi mano, toda temblorosa. No sé, vamos a ver cómo funciona esto, ¿ok? Y bueno, les mando un besote. Bye.